íntimamente a todas las personas que atiendes y ser empáticas con sus necesidades. Entender que por amor de Dios, para una persona adulta mayor, el hecho de que una banqueta esté bien hecha puede ser la diferencia entre salir o no de su casa, entre salir a la vía pública o no. Y esa puede ser la diferencia de 15 años vividos con dignidad o no. No se trata de reparar banquetas, se trata de cuidar a las personas para que transiten por la vida pública de la mejor manera posible en todas las etapas de su vida. Saber íntimamente qué le pasa a una mujer cuando le quitan a su hijo. Saber íntimamente y empáticamente que te descuadras, que te desconfiguras, que no hay manera de que puedas accionar dentro de la racionalidad si te están quitando a tu hijo. Y desde ahí hay que aplicar la perspectiva de género. Y desde ahí hay que aplicar la ley, entendiendo que en esta cultura patriarcal hemos generado un tipo de familia o muchos tipos de familia en donde hay muchas violencias al interior. Y lo tenemos que cambiar, porque la cuarta transformación de la vida pública, si me permiten, tiene que empezar a ser la cuarta transformación de la vida privada. Y que la democracia entre al interior de nuestras casas para muchas cosas, para que se repartan las labores del hogar, por ejemplo. Y para que exista igualdad, para que las personas al interior de nuestras casas no creamos que niños y adolescentes, que niñas y adolescentes son de nuestra propiedad. Y es bien difícil porque hay una cultura bien fuerte ahí, es mi hijo. Yo misma digo, es mi hijo. Me saliste bien caro para él, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para transformar la vida privada de las personas? Porque, como decimos las feministas, lo personal es político. Saber íntimamente y empáticamente lo que significa para una infancia LGBTTIQA+ ser excluida. Por eso pugnamos tanto con la nueva escuela mexicana y con una educación abierta e incluyente. Porque no es justo que nos impongan desde chiquitos, desde chiquitas, unas formas de ser hombre, unas formas de ser mujer. No es justo que nos impongan desde chiquitos y desde chiquitas la heterosexualidad. Es muy violento. Yo sí sabía que era lesbiana desde los 6 años. Y no me dieron herramientas para poder vivirlo sin culpas, para poder vivirlo sin temores, etc. Y de eso también se trata la cuarta transformación. De darle herramientas a todas las personas para que florezcan en libertad. Porque si no hubiera tenido que ocupar tanto tiempo en aceptarme, hubiera aprendido a tocar la guitarra, por ejemplo. Y ahorita les estaría cantando mejor. Y sería mucho más, unos TikToks saldrían increíbles así. Saber íntimamente que los vínculos que hemos estado generando, porque nos hicimos esta pregunta en colectivo, ¿qué estamos haciendo este equipo de trabajo que es distinto? Sobre todo con algunas que habían trabajado en otras legislaturas. Una de las cosas que estamos haciendo distinto es justamente la vinculación con las instituciones, con la Fiscalía, con el Tribunal, con la Secretaría de las Mujeres. Les quiero contar la primera mesa de trabajo que hicimos para la redacción de una reforma. Pues nosotros propusimos una reforma. Entonces, bueno, hay que sentarse a la dictaminación. Están todos muy seriecitos, muy sentaditos, que traían las mujeres, tribunal, fiscalía, ¿no? Y entonces, básicamente en su primera ronda todos dijeron, bueno, vamos a analizarlo y les mandamos nuestras opiniones. Yo les dije, no, a ver, espérense. Estamos aquí para que me digan lo que piensan. Para que me digan que si la reforma está incorrecta, de una vez, le vamos pensando y le vamos corrigiendo. No estoy aquí para que me den el avión y luego nosotros aprobemos una reforma que ustedes van a guardar en el cajón porque no les sirvió. Entonces, me pueden decir que estoy equivocada. No pasa nada. Ah, bueno, y entonces ya como sacó el lápiz y porque aquí esto, porque aquí lo otro, porque aquí no sé qué, porque aquí no sé qué, no sé qué. Saliendo de esa reunión, yo le pregunté a la compañera secretaria técnica, ¿qué no se hace así? Me dice, pues no, diputada. Luego como que la gente dice, no, pues ni les digas porque, ¿no? Que las instituciones no se hablan porque se la están midiendo a ver quién la tiene más grande, la razón.
Bueno, esas son las ventajas de la paridad. Para eso llegamos las mujeres al poder. Para cocinar como cocinamos en la casa, entre todas. Para cocinar como cuando hay 15 años, entre todas. Y la que sepa hacer mejor el arroz, con esa nos vamos. Y ese arroz ya se cocinó.